Y seguimos trabajando y en esta ocasión hemos concedido otra licencia para la construcción de un Burger King en la avenida Juan Carlos I en San Antón, un barrio que también necesitaba de la apuesta por este tipo de inversiones. Y así que se trata de un restaurante que va a ocupar una superficie construida de unos 347 metros, un poco más, cuadrados, con soportales, terraza y también, importante, autoservicio. El presupuesto de las obras alcanzará casi los 400.000 euros y es un proyecto que se va a sumar a otras obras que tenemos previsto en el barrio de San Antón, que sin lugar a dudas va a contribuir a dinamizar este entorno, tal y como nos pide el presidente de la Asociación de Vecinos, que está haciendo un grandísimo trabajo en el barrio, y también va a servir para darle pues más auge a negocios de hostelería, a negocios comerciales, y estamos seguros de que va a ser muy beneficioso para los vecinos y para este área histórico del casco urbano. Las obras deberían comenzar en un plazo máximo de unos 6 meses y, tanto durante las obras como posteriormente, una vez que el restaurante se abra al público, va a contribuir a generar empleo, que es muy importante, lo que sin lugar a dudas es una muy buena noticia para Cartagena. Estaremos pendientes, demandaremos que acudan a la Agencia de Desarrollo Local y Empleo para poder ayudar a sacar a esas personas que lo han pasado muy mal en el COVID, que están en la agencia de colocación, y también para formar aquellos oficios que nos demanden. Así que seguimos trabajando desde todas las áreas del Gobierno para generar riqueza y, sobre todo, empleo en el municipio y, en este caso, de un barrio que tanto lo necesita como San Antón.